son marcantes, acompañados siempre con la maraca. La madera es cardón o cactus. La cabeza es de cera. Se prepara con el carbón vegetal para endurecer la cera y evitar que la abeja nos deje sin gaita. La pluma es de pato. Es fuerte porque está hecha contra los alcoholes, con el whisky, con aguardiente, con tres esquinas, con todo lo que usted le dé, ¿no? La gaita hembra dialoga con el tambor alegre y las dos gaitas se dialogan, y la maraca dialoga con el tambor llamador. ¡Gracias!